Martín se ve que ya tiene una bajada. No, 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 y esa la pueden demostrar. Miguel, está el bombero voluntario. Para el tiempo, ¿no? Aparte, lo que me parece que el más abierto es el que hay. Papel, el sobre. ¿Qué? El sobre, uno solo, nomás. Mira que el perro no sabe. No sabe morir. Se perdió. Pero por eso, pero no sabe. La cosa que está ahí en el público. Ahí está la mano. Porque hay acá, sí. Señor. Ok, ahora, un momentito. El auto. No, acostada, ¿cómo me la vas a sacar? Porque si no le corto las patas, dice. Y abajo el título, 18 años, que van a... Le voy a dar dos boletines. ¿Y por qué tiene que empezar? Ninguno se queda. Uruguay, ¿quién tenemos en Uruguay? Vos sos botija, ¿no? Vos sos primero. Tu abuela vive en Rosario todavía. Y dentro de poco tenés que ir a visitarme a mí, me van a...
¿Hace muchos años? Es Inés. ¿Y el apellido? Sepa. ¿Más fuerte? Sepa. Inés Sepa. No, el papá es de Corcha. ¿De la imagen? ¿Sí? ¿Eres Santa Fe? No, de Rosario. De Rosario. Sí, Rosario. Sí. Inés Necki. Sí. Inés Necki. Se muere Inés y le está muy bien. La verdad. ¿Eh? No, estoy estimando. Yo dije 38. Te eligen, vos te presentás, te eligen, allá están uno de los candidatos que me van a pedir a mi secretario. No, te eligen, te votan. ¿O viste cómo votan acá también? Sí. Te votan. Si ganás, te nombran. A los 4 años tenés que irte. Oh. Eso ya no Pero ¿se acuerdan cómo era en la época? ¿Cuál es tu apellido? Londero. ¿Eso es de Argentina? ¿Quién es Londero? Londero es un chico de Buenos Aires. ¿Vos sos la mayor? El flaco Londero, claro. ¿Sos la mayor? ¡Carolina! Y la sacó de un carril de felicidad en que la Argentina venía. Estamos en una etapa difícil, estamos en una etapa dura, estamos en una etapa dura porque hay que recuperar la fe, la esperanza, sobre todas las cosas, la alegría. La Argentina en ese momento provocó algo que nunca había pasado antes, que fue que empezó el proceso de emigración. Al día de hoy la Argentina emigra de Santa Fe 5.000 profesionales por año. Están acá los presidentes de los distintos bloques, de los bloques de diputados, de los bloques de senadores, está el presidente de la Cámara. Muy profundo, el sector agropecuario está en una revolución, o sea, una revolución de carácter tecnológica. En el año 1920, para que tengan una idea, el comercio agropecuario, o sea, el comercio de cereales mundial, representaba el 70% del mercado internacional. Y el valor de la tierra, la renta de la tierra, era el 70% de ese valor. Hoy el mercado internacional de cereales nos llega al 30% del mercado internacional y el valor de la tierra nos llega al 20%. Esto es como cuando fue la revolución industrial en la época de que Inglaterra se transformó en el centro del imperio mundial. O sea, cuando Inglaterra reorganizó el mundo a través de sus colonias, del Common Law y una serie de distintos sistemas. Ahora estamos viviendo tecnológicamente una revolución. Estamos en periodo semejante a la revolución industrial, estamos en periodo semejante a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional con el acuerdo de Bretton Woods, que fue el apogeo de Estados Unidos, y evidentemente hay mucho desajuste. Hectáreas agrarias sin colonizar todavía, que como las dejó Dios están ahí. Entonces lo que tiene para la juventud son dos sistemas diferentes. Tiene un sistema basado en lo que es el disfrute.
Nosotros tenemos una gran vocación por nuestra niñez, el privilegio de nuestros niños. Por ejemplo, en Argentina, el chico, el niño, el chico de 7, 8 años, tiene una gran autoridad, tiene un gran respeto, es objeto, pero es sujeto a la vez. Por ejemplo, un cumpleaños de un niño es regulado por el niño, la vida social de los niños la regulan ellos mismos, la adolescencia también es lo mismo. El grado de independencia, por ejemplo, el Estado hace festivales constantemente para la juventud y organiza la propia juventud y los llevan adelante. Los universitarios conducen la universidad. Los estudiantes secundarios y universitarios votan, eligen a sus dirigentes y esos dirigentes, junto con los decanos, definen los planes de estudio y las condiciones de trabajo. O sea que en la universidad está lo que se llama, de alguna manera, lo que fue la reforma del año 1918, que después se extendió por toda América Latina, que es el gobierno tripartito. El gobierno tripartito tiene tres partes. Es el gobierno de clase, no están en este momento en los objetivos coyunturales o en los objetivos innecesarios, sino en los métodos constructivos. Por ejemplo, yo creo profundamente, a diferencia del presidente de la República, que las transformaciones sociales de largo plazo deben ser demasiado maduradas en una sociedad para hacer. El radicalismo es un partido de más acción política que el justicialismo. Y el justicialismo es un partido de más obra política que de acción política. Me refiero a acción política cuando uno desarrolla un hecho de carácter político y luego lo libera hacia la sociedad para que la sociedad lo haga. Me refiero a acción política cuando uno presiona a su comunidad con un hecho político hasta que se incorpora en su comunidad. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina se ha planteado el traslado de la capital en el término de 6 meses. Para mí, para plantear el traslado de la capital, estoy de acuerdo que la capital se tiene que trasladar. Pero decir cuándo y a dónde, para mí es un trabajo de 2 o 3 años, porque vamos a definir 100 años de la historia argentina. El presidente plantea la reforma constitucional y yo me negué a la reforma constitucional. Porque creo que cuando uno hace una reforma constitucional, no legisla para su generación, sino que legisla para las generaciones que vienen. Y hay que llegar a la reforma constitucional con 2 pactos básicos. Lo que se llama la parte pétrea de una sociedad, con un pacto federal, o sea, con el acuerdo de los Estados miembros, representado a través de sus gobernadores, y con un pacto social, con un acuerdo mínimo sobre el cual uno tiene que vivir. Lo que sí creo profundamente, que el presidente de la República pertenece a un país donde los derechos individuales, humanos y personales tienen más peso que mi partido. Para mí pesan más los derechos sociales, comunitarios, los derechos globales. La Argentina, que venía de nunca más, necesitaba más de reafirmar los derechos individuales que los derechos colectivos. Yo creo que una vez que el presidente de la República y el partido gobernante establezcan la garantía de los derechos individuales, que nos ha hecho un gran bien a la Argentina y se lo reconozco, nosotros tenemos que trabajar sobre los bienes comunes y los derechos comunes. Creo que la política del presidente de la República se basa más en el hombre, en cada uno de los hombres, y nosotros nos basamos más políticamente en el hombre que en el conjunto. Para mí el hombre pierde libertad cuando está en riesgo la libertad del conjunto. Es como el derecho de propiedad. La propiedad vale cuando yo respeto la propiedad ajena. O sea, el derecho de propiedad se afirma cuando yo limito el derecho de mi ejercicio de propiedad respecto de otras propiedades. Igual el derecho de la libertad se reafirma cuando los derechos individuales, por pacto social, no por imperio de alguien, se restringen para garantizar bienes comunes o bienes generales. Presidente, necesita llamar a ella.
escucha. Qué hermosa, qué guay. It's a big area you can walk in there and all the things. Thank you.
Guarda davanti la cosa che fa girare. ¿Qué es esto? De los dirigibles que cuelgan los motores abajo. Operado el Lord Mayor.
pongas en pose, no te pongas en pose. Ya te digo que cuando... Ahora vivo en el taxi. Tipo ni bola. Acá el tema, por el momento, de subsistir. No me da bola, entonces. Estamos tomando, solo...
Lo que tiene el ídolo Nueva York un domingo en la mañana. Mirá lo viejo que es, ¿eh? Es del año... Muy viejo, ¿eh? Y arriba va otro tren, es otro metropolitano. Esto es toda zona de... ¿Cuál puente? ¿Cuál es el puente este? ¿Cómo se llama el Queen? El barco da toda la masa alrededor de Manhattan. Un bridge, pero viejo, ¿eh? Y vuelve a ver un lindo viaje, es una hora y pico. Hay una excursión, después pregúntale. Lo que pasa es que no paró la Estatua de la Libertad, que la estaba agarrando. Ahora entramos en la isla Manhattan. Son 5 islas, Nueva York, ¿no? No sé. Son 5 distritos. 5 islas. Lo más importante es la Manhattan. Bueno, la más importante comercialmente, pero no la habitante, ¿verdad? ¿Eh? No, la habitante. ¿Cómo era? Te digo que el barco te puedo no ver. Mira este edificio, qué alto, ¿qué? A ese negro también. Claro, veníamos como... Después lo filmamos, mira. Allá arriba. ¿Es el de la esquina? No. Otro hizo así, ¿sabes? Vamos ahora a un piso 107, a ver qué va a tener para sacar a la ciudad. No, a la tarde. Sí, a la tarde. Thank you.
vea, que compare, lleve inquietudes y tome contacto con una realidad y con las posibilidades que inclusive podemos ofrecerle. Yo creo que es más casi dinámico que el sector privado lleve una idea concreta y después, en base a esas ideas tomadas de la realidad, pues nos pida a nosotros, los grupos oficiales, que nos ayudan desde afuera con el apoyo que consideren conveniente. Bueno, no me quiero meter en el terreno que no me corresponde. Muy bienvenidos justamente a esta casa que es el consulado argentino de Nueva York, felizmente ahora enmarcado por una exposición del Punto Dutti, y próximamente vamos a continuar con otra de Sol. Nada más.
Quinta Avenida. Ticket. See those gates?
bala. Que se llama Florida Mall. Lo único es que queda detrás de los árboles.